Sebastián. ¡Nada! ¡No lo recibe! ¡No pasa nada! La fécula de maíz no es combustible. No pasa absolutamente nada, Trini. Nada, nada. Pero, ¿qué es lo que pasaría si le agregamos el fuego y una mezcla muy importante de oxígeno? ¿Quieren verlo? Entonces, vamos, voy a encender la antorcha. Voy a encender la antorcha primero. Voy a encender la antorcha. Un poquito de combustible. Este sí es combustible de calidad. De calidad. Es un combustible fósil. Lo que sería parafina. Pero la parafina es muy tóxica. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer. Esto es un aparato que me he inventado y consiste en una manguerita y un embudo. Y vamos a colocar. ¿Ustedes me pueden ayudar, chicos? Sujétemelo. Oye. Porque vamos a colocar un poco, sin que se caiga, ahí, un poco nada más de la fécula de maíz. ¿Se acuerdan que la maicena o fécula de maíz es inofensiva si no se la combina nunca con oxígeno y con fuego? Pero ustedes me imagino que quieren que lo pruebe. Ya. ¿Usted también, Sebastián? Perfecto. Entonces vamos a encender ahora la antorcha. No tenga miedo. Oh, no tenga miedo. Ahí va. Fuego. Mientras se va consumiendo el fuego, lo que vamos a hacer, queridos amigos, primero lo voy a hacer. Y soplar por este aparato la fécula de maíz. ¿Están preparados? ¿Quieren verlo? Ustedes me ayudan a contar hasta tres. ¡A la B! ¡A la B! ¡Y a la B! ¡Fuerte ese aplauso a la química! ¡Pero! ¿Quieren que lo repita? Ahí va, lo voy a repetir. ¡Una! ¿Quieren repetirlo? ¡Dos y tres! Me imagino que mis amigos quieren hacerlo. ¿Quiere hacerlo usted, Sebastián? ¿Quiere cumplir el juego? Perfecto. Sebastián, voy a cargarlo. Voy a cargarlo. Y ahora sí. Sebastián, a la cuenta de tres, usted sopla, ¿sí? Por aquí. ¿Quiere que lo haga Sebastián? ¿Usted sabe lo que quiere hacer? ¿Usted copió una de fuego? Se puede convertir después en un artista de circo también, ¿eh? Sujete, pero todavía no sople. A la cuenta de tres, ¿sí? ¡A la D! ¡A la D! ¡Y a la D! ¡Tres! ¡Sople! ¿Quieres soplar de vuelta? ¡Sople de vuelta! ¡No! Queridos amigos, fuerte el aplauso para mi amigo Sebastián. Y les voy a contar qué fue lo que pasó. ¿Sí? Esperen, ¿eh? Mejor tunga, tenga, tunga. ¿Qué fue lo que pasó? La fécula de maíz, o mejor dicho, como se llama también, la maicena, tiene una masa muy pequeña. ¿Qué significa eso? Que necesita muy poca energía para que se produzca una reacción. Entonces, el fuego, la fécula de maíz y el oxígeno produce lo que sería una combustión. Le damos un gran aplauso, de verdad, a la química. Y les voy a comentar también, antes en los circos, los artistas, los malabaristas que jugaban con fuego, o los escupe fuego, utilizaban para escupir fuego
un líquido que es producto de un combustible fósil como la parafina, pero es muy tóxico, eso era para su cuerpo. Pero a partir de ahora pueden guardar el secreto, ¿no? ¿Saben guardar un secreto? ¿Sí? Los artistas de circo están utilizando la maicena para hacer sus espectáculos de fuego y no intoxicar su cuerpo. Así que la química, la ciencia, también ayuda al circo. Le damos un gran aplauso, de verdad, a la química. Chicos, no se vayan ustedes. Jorge Tejo. Un riso de frijol de palo que se intenta. Un riso de frijol de palo. Le prenda la mano. ¿Verdad? Y a la cuenta de tres, ¿sí? Nos inclinamos hacia adelante, recibimos la posición. ¿Están preparados, chicos, ustedes para aplaudirlos? Entonces, a la de una, a la de dos y a la de tres. Fuerte aplauso para mis amigos. Pueden volver a su sitio. Muchas gracias por cuidarnos. Y ahora, chicos, es el momento de verdad de la respuesta. A ver, ¿se la han pasado bien? Pero, queridos amigos, no tengo más. Pero, espere. Es que ahora me tengo que ir a actuar para otros colegios y no sería justo que los niños me estén esperando, ¿no? Entonces, queridos amigos, ¿se acuerdan cómo era mi nombre? Tito Rizzotti. Tito Rizzotti. Perfecto. Queridos amigos, mi nombre, como ustedes ya saben, es Tito Rizzotti. Pertenezco a la compañía La Burbuja Circo y de verdad ha sido un placer actuar nuevamente aquí en Curicó para un público infantil, pero tan respetuoso. Dense un fuerte aplauso a todos ustedes por ser tan educados, de verdad. Gracias. Y ahora, antes, me gustaría que le den un gran aplauso a los técnicos y técnicas de sonido e iluminación, a los fotógrafos, a todo el personal que está ahí arriba, a la señora Cecilia, a todos. Y gracias, chicos. Pero ahora, chicos, presten atención. Quisiera que le den también un gran aplauso a la Corporación Cultural de Curicó por hacer posible que todos los colegios vengan aquí al teatro. ¡Fuerte aplauso! Más fuerte ese aplauso. Ahora, vamos a hacer una cosa. Me voy a esconder ahí atrás. A la cuenta de tres, entro aquí al escenario, ustedes me despiden con ese calor que me recibieron. Con los aplausos y con los gritos, ¿sí? Me voy a esconder aquí. Ahí va. ¡Ahora de ahí! Todos juntos, todos juntos. ¡Ahora de ahí!